Pues tenemos por delante 16 minutos que vamos a utilizar, yo creo que de manera muy productiva, abriendo nuestro consultorio laboral de los martes. Ya sabéis que un día a la semana acudimos a Legalitas para que nos ayuden a resolver todas esas dudas que tenéis y que tienen que ver con vuestro trabajo. Hoy nos acompaña Amparo Iglesias Bonora, que es abogada laboralista, evidentemente de Legalitas. Amparo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eli, buenos días a todos. Bueno, aquí tengo un montón de consultas que nos han ido haciendo llegar los oyentes a lo largo de la semana, así que si te parece, vamos a echarles una manita, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos allá. Mira, Óscar nos dice, hola, he ido a alquilar un piso y me piden las últimas nóminas. El caso es que mi empresa no me las da. ¿Qué puedo hacer si no me las entregan? ¿Qué pasa si mi empresa no me da las nóminas? ¿Qué puedo hacer? Gracias y un saludo. Bueno, decirle a nuestro oyente que como trabajador, por supuesto, tiene derecho a recibir las hojas de salario para ver cuánto le pagan, cuánto se ingresa en este caso de tributación a la agencia tributaria, cuánto cotiza, si todo es correcto. Por lo tanto, si el empresario no entrega las hojas de salarios, lo que puede hacer nuestro oyente es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El inspector, en este caso, lo que hará será requerir al empresario para que entregue esas nóminas y, por supuesto, le sancionará como consecuencia de este incumplimiento. Bueno, pues ya lo sabe, Óscar. Hombre, parece bastante evidente, ¿no?, que todos tenemos derecho a un acceso a nuestras nóminas, porque si no, mal vamos. Bueno, Blanca nos dice, en unos meses voy a ser madre. ¿Cuántos días de permiso le corresponderán a mi madre, a la abuela del bebé cuando nazca? ¿Tiene derecho la abuela a cogerse días de baja? Bueno, pues este tema es bastante complicado porque en principio el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que todos los trabajadores tenemos derecho a 2 días de permiso por hospitalización o intervención sin hospitalización que precise un reposo domiciliario, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Podríamos derivar el tema del nacimiento de un nieto en el concepto de hospitalización. Sí que es cierto que originariamente en los tribunales venían negando este derecho, pero también es verdad que últimamente hay un cambio de criterio y que nos estamos encontrando con sentencias que reconocen a los familiares esos 2 días por esa hospitalización, no obligando, porque antes parecía que era necesario que hubiera, por ejemplo, una cesárea, que sí que se considera como intervención quirúrgica, y no, pues en este caso, un parto sin cesárea. Pero ya hay sentencias que vienen reconociendo el derecho. Así que, en principio, yo le diría, aunque es luchable si discrepamos, si hay discrepancias con la empresa, que podríamos acudir a esos 2 días de permiso que establece la ley, y luego, por supuesto, lo que siempre recordamos, acudir al estatuto de los al convenio colectivo, sí, porque es posible que mejore el estatuto de los trabajadores y que sí que se indique claramente que se tiene derecho a unos días de permiso por el nacimiento del nieto. Muy bien, pues vamos con la pregunta que nos plantea Andrea. Nos dice, soy la única empleada de un herbolario, que es uno de los comercios que permiten la apertura. Mis jefas me han insinuado que van a abrir solo media jornada. ¿Cobraría el 100% de la nómina en el caso de que ellas decidan abrir en ese horario o eso sería aplicar un ERTE de reducción de jornada? A ver, aquí caben dos opciones. La primera, que haya una reducción de jornada porque haya un acuerdo entre ambas partes, que la trabajadora, sin necesidad de que exista ningún ERTE, llegue a un acuerdo con la empresa, entienda la situación, bueno, lleguen a ese pacto y voluntariamente acuerden reducir la jornada de esta trabajadora. Evidentemente, cuando hay una reducción de jornada, se reduce proporcionalmente el salario. Claro. Por lo tanto, nuestra oyente va a verse afectada salarialmente por esa reducción. En este caso, lo que correspondería, si la empresa tiene causa para poder reducir esa jornada, hay menos clientes, hay problemas económicos, es que acudiera en este caso a una suspensión del contrato de trabajo de carácter temporal. Entonces la trabajadora percibiría el salario de la parte de la jornada que realiza y de la parte que no realiza, pues lo cobraría. La prestación en este caso por desempleo. O sea, que lo correcto y para que no haya un perjuicio grave para ninguna de las partes es que si la empresa tiene causa, acuda a esa posibilidad que le da la ley
de reducir la jornada del trabajador o de suspender, en este caso, el contrato de trabajo con una reducción de jornada para que la trabajadora pudiera cobrar la prestación por desempleo, y cuando la situación cambie, la trabajadora volvería de nuevo a su jornada al 100% y evidentemente a cobrar su salario completo. Bueno, pues lo primero, llegar a un acuerdo, ¿no?, con las dueñas de este establecimiento donde Andrea es la única empleada. Bueno, ponerse un poquito de acuerdo y si no, a ver cómo consiguen compatibilizar esa media jornada con el otro pedacito que quedaría para el ERTE. Así es. Bueno, Raquel nos dice: hola, soy administrativa y trabajo en una oficina. Mis compañeros trabajan a puerta cerrada. Actualmente me encuentro de baja maternal y en una semana me incorporo a mi puesto de trabajo. He hablado con mi jefe y me ha dicho que coja el permiso de lactancia por la situación que estamos atravesando. Tengo miedo de que me despida una vez acabe mi permiso. ¿Sería legal ese despido? Gracias. Lo primero, que la trabajadora puede acceder a ese permiso que la ley le reconoce si quiere. Sí. Es algo voluntario. Por, o sea, que tanto, no se lo pueden imponer. No, el empresario no nos puede imponer que accedamos a ese permiso por lactancia. De todas maneras, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pues sí que sería conveniente, o yo se lo recomendaría a la trabajadora, que accediera a este derecho, que pudiera estar con su niño para ver si las cosas un poco pues se van mejorando, ¿de acuerdo? Otra cosa que tiene que tener en cuenta: por el mero hecho de que termine nuestra baja de maternidad o que hayamos disfrutado de esos permisos de lactancia, no es causa de despido, evidentemente. Para que exista un despido, tiene que haber un motivo fundado en la ley. Por lo tanto, si realmente la empresa tiene causa para despedir, una causa objetiva, por ejemplo, técnica, organizativa, productiva o económica, evidentemente sí que podrá ser despedida. Pero si esa causa no existe, esa trabajadora está protegida hasta que su niño cumpla los 12 meses de edad. Cualquier tipo de despido que no tenga ninguna causa o que el empresario no acredite que esa causa existe, va a ser un despido nulo. Ya. Van a tener que readmitir a la trabajadora pagándole los salarios de tramitación. Por lo tanto, si hay motivo, puede ser despedida, y si no lo hay, esa trabajadora está protegida con la nulidad del despido. Por lo tanto, Raquel, si no hacemos nada raro, podemos estar tranquila por lo menos un año, hasta que el niño cumpla los 12 meses. Bueno, David nos dice: tengo dos trabajos, uno a media jornada y otro de 6 horas semanales. En este último me quieren hacer un ERTE, pero un compañero me ha dicho que no pueden porque trabajo en otro sitio. Me han propuesto firmar la baja voluntaria, ya que si me despiden no me pueden volver a contratar en 3 años. ¿Es cierto todo esto? Pues realmente, en este caso, aunque seamos pluriempleados, por supuesto que podemos ser afectados por un ERTE. Yo no le recomiendo al trabajador que acceda o que solicite una baja voluntaria. Ya. Por determinados motivos. Primero, porque cuando hay una baja voluntaria no hay derecho a cobrar prestación por desempleo. Claro. Segundo, no existe ninguna garantía, aunque él quiera hacerlo como favor para la empresa, no existe ninguna garantía de que luego vaya a ser contratado. Y la relación laboral con una baja voluntaria se extingue, no queda suspendida como en el caso del ERTE. Por lo tanto, mi recomendación en este caso es que se le incluya en el expediente de regulación de empleo, que es perfectamente posible, aunque seamos pluriempleados, y no le recomiendo bajo ningún concepto que presente una baja voluntaria, porque sería una renuncia de sus derechos. Perdería antigüedad, perdería el derecho a cobrar prestación por desempleo. No hay garantías de que luego nos vayan a contratar. Por lo tanto... Sí. ¿Amparo? Por lo tanto, evidente... Sí, perdón, que no escuchaba bien. Por lo tanto, no recomiendo al trabajador que cause una baja voluntaria, que sea incluido en el ERTE y que, bueno, es perfectamente posible en los casos de pluriempleo. Bueno, vamos con Rubén, que nos dice: tengo un contrato indefinido de apoyo a emprendedores con un periodo de prueba de 1 año. ¿Cuáles son mis derechos si me despiden en el 10º mes de contrato? Bueno, este tipo de contrato se aprobó, se creó en una época, bueno, pues complicada, en la anterior crisis económica por la que atravesó el país, y se en ello la esencia del contrato, la peculiaridad, es que tiene un periodo de prueba efectivamente de 1 año. ¿Qué ocurre durante ese periodo de prueba? Pues bueno, durante ese periodo de prueba ambas partes pueden extinguir el contrato de trabajo sin tener que preavisar,
sin alegar causa alguna y sin indemnizarse una a la otra. Por lo tanto, si este trabajador tiene un contrato de apoyo a los emprendedores y se encuentra en el mes 10, el empresario puede extinguir la relación laboral por no superación del periodo de prueba sin tener que abonar ningún tipo de indemnización. Bueno, y vamos con la última. Jorge, que nos dice, les escuché la semana pasada que no se pueden pagar las vacaciones que no se cogen, pero por culpa de la pandemia hemos tenido que teletrabajar, trabajo en el sector de la alimentación, hemos tenido mucho trabajo y no nos han dejado coger ni un día libre. Está a punto de acabar el año, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, primero hay que recordar que lo que establece la ley es que las vacaciones siempre deben disfrutarse. Únicamente con carácter excepcional, si el contrato termina, si se extingue la relación laboral antes de que nosotros hayamos podido disfrutar esas vacaciones, el empresario puede compensarlas y abonarlas, ¿de acuerdo? Sí. Pero si no es así, las vacaciones tienen que disfrutarse. Y a fecha 31 de diciembre tenemos que tener el disfrute del año ya realizado, tenemos que tener nuestras vacaciones disfrutadas, porque si no las perderíamos. ¿Qué le tenemos que decir a este oyente? Que si el empresario no le quiere reconocer el periodo vacacional, tiene que solicitarlo por escrito y ante una negativa tiene que acudir a un procedimiento judicial que además es muy rápido, tiene carácter preferente y rápidamente hay vista y sentencia, siempre, Eli, teniendo en cuenta que la situación en la que nos encontramos es muy complicada y también estamos sufriendo muchos retrasos en los tribunales. En este tipo de cuestiones en paro, ¿cabría una negociación? No sé si este empleado a lo mejor si negocia con sus jefes, tampoco nos dice el tamaño de la empresa, claro, pero a lo mejor poder trasladar parte de esas vacaciones al año que viene, ¿eso sería posible, por ejemplo? Por supuesto, siempre que podamos llegar a un acuerdo con la otra parte, va a ser más beneficioso para no tener que someternos, no tener que acudir a un procedimiento judicial. Entonces, se puede pactar en este caso por escrito siempre, Eli, porque ya hemos dicho que si no se disfrutan a 31 de diciembre se pierden, por escrito que las vacaciones se disfrutarán en el ejercicio siguiente, en los meses siguientes, en un periodo concreto, siempre pactado por escrito se puede hacer. Porque si no hay acuerdo, Eli, la única opción sería acudir a este procedimiento judicial rápido y que fuera el juez quien determinara cuándo tenemos que disfrutar esas vacaciones. Muy bien, o que nos las pagasen, en el caso también podría decir esto el juez, ¿o no? No, solo se pueden pagar, como hemos dicho, si hay una imposibilidad porque el contrato termina. Pero si la relación laboral está viva, si está vigente, siempre deben disfrutarse. Muy bien, pues ya sabemos un poquito más que hace un rato. Gracias a Amparo Iglesias Bonora, que es abogada laboralista de Legalitas y que una semana más ha querido echarnos una mano para resolver todas esas dudas que nos vais haciendo llegar y que podéis seguir haciéndonos llegar a lo largo de toda la semana, cualquier hora del día, a través de nuestro correo buenosdiasom@ondamadrid.es. Amparo, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Un placer, muchos ánimos, Eli. Hasta la semana que viene.